buenas a todos, mis queridos y fieles amigos del canal Cambalache 3. Hoy quiero empezar dándoos una triste noticia. Esta es la última vez que me muestro ante vosotros para ofreceros un discurso navideño. Sé que en estos momentos os surgirán multitud de dudas, que si esto significa que es el final del canal o cosas así. Nada más lejos de la realidad. Quiero tranquilizaros diciéndoos a todos que simplemente este será el último discurso navideño. Por lo demás, todo seguirá como antes. Y ahora, si os parece, comencemos este último discurso navideño del 2022. ¿Un año más o un año menos? Así lo he titulado. 11 son los años que han pasado desde que aquel 14 de octubre de 2011 nos pusiéramos al frente de una misión que en aquella época era prácticamente imposible pensar que perduraría en el tiempo. Esa misión no fue otra que la de enseñaros nuestras recetas tradicionales españolas de una manera fácil y divertida, y sobre todo entretenida, para que todos aprendiéramos esta maravillosa gastronomía que tenemos en nuestro país, en España. Y no conformándonos con esto, nos hicimos la fiel promesa de cruzar todas las fronteras del mundo que fueran necesarias, y así de esta manera perpetuar nuestra grandiosa gastronomía. Por ello, es sabido que en todos los lugares del mundo nuestras recetas españolas no solo son envidiadas, sino codiciadas, y de esta manera todo el mundo quiere aprender a elaborar tantos suculentos y riquísimos platos. Dicho esto, y habiendo dejado claro cuál ha sido nuestro propósito en todos estos años, quisiera pasar a lo verdaderamente importante en este tradicional discurso navideño que os vengo dando todos los años y que, como os he anunciado, este será el último. Y ahora dejadme que hable de vosotros. Vosotros, a lo largo de estos 11 años, me habéis demostrado fidelidad, amistad, cariño, amor, y habéis sido mis profesores, mis aliados, y sobre todo habéis sido por los que he luchado todos estos años. Y os lo digo sin ningún tipo de lugar a dudas y con la mayor sinceridad que me caracteriza. Como todos los años, os hago un resumen de las cifras que acontecen en este canal llamado Cambalache 3. Cifras que vamos superando año a año, y de una manera, yo diría, que abismal, y creo que merecida, puesto que la labor que desempeño no es una labor fácil, es una labor de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y, sobre todo, de mucho sacrificio. Llevamos más de una década haciendo lo que más nos gusta, cocinar. La cocina es en todos los eventos la fiesta por excelencia. La comida ha reunido siempre a familias y amigos, en bodas y en cualquier reunión que se precie. La comida ha sido con la que hemos disfrutado de momentos únicos, entrañables e inolvidables. Y no olvidemos que es nuestro sustento para poder vivir. Quiero despedirme de todos vosotros, por supuesto, dando las gracias por todo el cariño que me habéis dado a lo largo de esta década, por vuestra amistad, por vuestra compañía y, por qué no también decirlo, por vuestra paciencia, por estar a mi lado y por haber compartido tantos y tantos momentos a lo largo de estos más de 11 años que llevamos en el canal Cambalache 3. Quiero desearos a todos, sin excepción, que paséis unas felices Navidades y un próspero año 2023. Y sobre todo, quedaros con una cosa: vuestro amigo Álvaro, vuestro amigo Cambalache 3, siempre os llevará
en el corazón. Muchas gracias y feliz Navidad.